Porque lo dicho es hecho, nos encontramos en el Teatro Roberto Umeres, donde se realizará la final de Sunfest. Todos los detalles en la siguiente nota. ¿Cómo te sientes de haber ganado la final de Sunfest? Estoy muy feliz, muy contento, agradecido a todas las personas que me apoyaron y vinieron a ver y eso. ¿Hace cuánto tiempo que cantas? Pucha, llevo cantando desde muy chiquitito que partí cantando. Sí, después me metí a una escuela de canto para perfeccionarme un poco más y todo y eso. ¿Qué fue este festival para ti? Fue un logro súper importante porque para la carrera como de un cantante es muy significativo los logros y este es uno más de muchos que he tenido, así que estoy muy feliz. Celeste Pulgar. ¿Qué sientes al haber ganado el primer lugar? Bueno, me siento muy feliz
Y también me quedo con toda la bonita experiencia, ya que me he hecho muy buenos amigos en el Sunfest y aprendí muchas cosas. ¿Cómo fue el proceso para este festival? Fue bonito porque aprendí tantas cosas que yo antes no sabía. ¿Cómo te preparaste para el festival? Ensayando 100% con la ayuda de mi familia, de mi papá, y así, con las pistas, con el tío Jorge que me ayudó y él me contactó para participar. ¿Qué le pareció la primera versión de este Sunfest? Bueno, como toda mamá, chocha, creo que ha sido algo muy interesante, por supuesto perfectible, es posible mejorar, pero feliz con lo que hemos logrado hasta ahora, ha sido mucho esfuerzo, mucho trabajo, así que nada, felicitaciones a todo el equipo, a toda la gente que ha trabajado y por supuesto de manera muy especial a cada uno de los niños que vinieron a este festival. ¿Cuál es la importancia para nuestra escuela haber apoyado este festival? La verdad es que dentro de la visión como educadora creo que la educación no solamente implica tener en la sala cerebro, creo que además de ello los niños cuentan con emociones, con habilidades. Y la razón de por qué hacemos esto es porque creemos en que nuestros alumnos son seres integrales y no solamente alumnos que aprenden lenguaje y matemática. Profesor, primero que nada felicitarlo y preguntarle, ¿cómo fue este primer festival del Valle de Aconcagua? Hola, ¿cómo estáis? Resulta que fue agotante buscar auspiciadores, tratar de que esto pueda ser real, eso fue lo principal. Por parte de la organización fue buena, tuvimos buen recibimiento de la gente por la vía Facebook, por todas las redes sociales que tratamos de expandir este festival. Y en parte fue bueno, dentro de todo logramos el objetivo, eso fue lo mejor de todo, que los niños se fueron con un crecimiento más que todo, en las etapas que estuvieron. Don't